señor doctor Hugo José Rojas Flores. Jura por Dios, por la patria, por nuestro patrono San Agustín de Hipona, por nuestra alma mater, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cumplir cabalmente con el cargo de rector que se confía. Por mi familia, por mi facultad de medicina, por la UNSA, sí juro. Si así lo hace, que Dios, la patria y nuestra universidad lo reconozcan, sino que ellos y la comunidad agustina se lo demanden. Felicitaciones. Señor doctor Luis Ernesto Cuadros Paz, jura por Dios y por la patria, por nuestro patrono San Agustín de Hipona, por nuestra alma mater la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cumplir cabalmente con el cargo de vicerrector que se le confía. Te juro por la comunidad universitaria agustina, el pueblo de Arequipa y por el pueblo peruano, cumplir plenamente mi función. Así lo hace que Dios, la patria y nuestra comunidad lo reconozcan, sino que ellos y la comunidad agustina se lo demanden. Señor doctor Henry Gustavo Polanco Cornejo, jura por Dios y por la patria, por nuestro patrono San Agustín de Hipona, por nuestra alma mater, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cumplir cabalmente con el cargo de vicerrector que se le confía. Por Dios, por mi familia, por la UNSA, sí juro. Si así lo hiciere, Dios, la patria y nuestra universidad lo reconozcan, sino que ellos y la comunidad agustina se lo demanden. Felicitaciones. Doctor Luis Rojas, doctor Cuadro, doctor Polanco, sé que nuestra UNSA se queda en buenas manos. Muchos éxitos y cuente con su servidor. Muchas gracias. Yo quiero reiterar mis saludos y mis felicitaciones a las autoridades salientes y a las que ingresan. Y a todos ustedes y felicitarlos por ser parte de esta comunidad académica, de esta universidad que tanto prestigia a nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes. El equipo que hoy está tomando las riendas de la Universidad Nacional de San Agustín no promete pasar a la historia, solo trabajar pensando en mejorar nuestra institución, haciendo el mayor esfuerzo y poniendo lo mejor de cada uno. Para los docentes del siglo XXI, bien vale recordar la frase de Alvin Toffler: el conocimiento es la fuente más democrática del poder. Muchas gracias.